A ver, ¿dónde está? Juro que la había puesto por aquí. ¡Aquí está! Justo lo que necesitaba para activar mi tostador de pan gigante para calentar 2000 panes a la vez. Al parecer hubo una pequeña falla, pero mejor iniciemos con el experimento del día de hoy. Con sentidos científicos. Para eso me acompaña mi asistente número uno, la brillante y mi favorita, Eli Ángel. Y bueno, también me acompaña un asistente brillante. Y ella es Willyagni. Sí, bueno, como sea. Ahora lo que venimos. El incidente de hoy me hizo querer investigar y aprender de la transferencia de calor. Eli Ángel, por favor, explícales a los consentidos un poco de este tema. Mejor démosle la oportunidad a Willyagni para que aprenda, ¿sí? Bueno, ¿qué más da? Está bien, a ver, Willyagni. El calor es una forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro. Interesante, por supuesto, ya yo sabía eso. Ahora, demuéstramelo con un experimento a ver si sabes tanto. Mejor, veamos los instrumentos y los materiales. Este experimento se llama ¿se quema o no se quema? Los materiales son vasos, una vela, un encendedor. Lo primero que vamos a hacer es encender la vela. Colocamos un vaso en el soporte y vamos a acercar la vela. ¿Ven lo que está ocurriendo? Se está quemando. Sabía que no sabías hacer experimentos. Se está quemando. ¿No vas a causar el incendio? Muy bien. Miren, se quemó. Ok, ¿qué pasará si ahora a un vaso parecido le agregamos agua? ¿Se quema? Por supuesto. Se dieron cuenta que no se quema como el primero. ¡Wow! ¡No se quema! Vamos a probar con un globo. Permíteme. Acá tenemos un globo solamente con aire. ¿Qué pasó? Se explotó. ¡Increíble! Ahora un globo con agua. ¿Crees que se vaya a explotar también? Yo creo que no. ¡No le ha pasado nada! ¡Sí, no le ha pasado nada! ¡Wow! ¡Interesante! ¿Y cómo pasa eso? ¡Sí, cómo pasa eso! Bueno, mejor dicho, explica ese fenómeno que obviamente tú y yo sabemos, Willyagni. Todos los materiales reaccionan de diferente forma al calor. Por ejemplo, el plástico se iba a quemar inmediatamente. Otros materiales, como los metales, no se queman con tanta facilidad. Por ejemplo, en las ollas o los sartenes que tenemos en las cocinas de nuestras casas. Ellas las podemos utilizar por muchos años. En el segundo de los casos, utilizamos un refrigerante, que fue el agua. Los refrigerantes se encargan de extraer el calor de un cuerpo y pasarlo a otro lugar donde su efecto no sea tan importante. Es decir, el agua iba a tomar el calor del vaso, iba a bajar su temperatura y ese calor lo iba a pasar al medio ambiente en forma de gas. ¡Claro! Lo mismo pasa con el hielo. Si tenemos un vaso con agua a temperatura ambiente y agregamos un hielo, el agua se enfría. Esto pasa porque el hielo transfiere su temperatura al agua. ¡Refrescante! ¡Me encanta la ciencia! Todo en este mundo tiene su explicación. ¿Dónde puedo aprender más de la ciencia, Willyagni? Nos pueden visitar en el Museo de los Niños. También pueden visitar nuestras páginas web, como www.maravillosarealidad.com y curiosikid.com, una página que tiene muchos experimentos, como este y otros más. Además de eso, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en como Museito Caracas, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.